Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de este día? Listos. Bueno, ya listos. Ok. Sí. Les recuerdo que, eh, bueno como es día viernes, terminaríamos lo que es, es eh, la segunda semana, ¿verdad? Serían, según la lista, cinco temas. De esos cinco temas, ya eh, ustedes, al ver la plataforma, pueden realizar lo que es eh, ya el laboratorio, ¿verdad? De la semana que estamos en, en cuestión terminando. Solo que les recuerdo que siempre antes de enmarcarse en el laboratorio, eh, lean, ¿verdad? Repasen, eh, afiancen bien el conocimiento, vean los videos si es necesario. Ayer alguien preguntaba que a qué hora se subían la, los videos. Eh, el, el video yo lo subo en la misma noche, solo que doy dos cursos, de 8 a 9 de 9 a 10. Tipo 11, ya, ya los videos los tengo. En la plataforma. No sé si los habilita de una vez, o sea, en la misma noche, ¿verdad? Pero al día siguiente ya está. ¿Ya? Entonces, eh, recordemos aquí, miren, que eh, vamos ahorita a ver el punto 2.6, ¿verdad? Que sería el de esta semana. Eh, ¿Qué quiere decir? Que eh, si regresamos, podemos ver un laboratorio. Lo estuve chequeando. Y en este laboratorio habla de rangos, miren, en el penúltimo laboratorio. Después de este, vamos a ver este es una clase, ¿verdad? Y seguiría otro laboratorio final. De lo que son los tópicos de esta semana, aquí habla de nombres de rangos, miren. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante a Excel? Constante sería un nombre de rango. ¿Verdad? Sería fórmulas. Este es el camino, ¿verdad? Menú fórmulas, nombres definidos y asignar nombre. Eh, datos, eh, grupo nombres definidos, o sea, eh, el grupo nombre no está datos, ¿verdad? Para comenzar, el grupo nombre, para crear nombres, está en el menú fórmulas, o sea, eh, hay que considerar ahora dentro de nombres, biblioteca de funciones. Entonces ahí hay que leer unas cosillas de que por la sesión a veces no las mencionamos están en la literatura y acá como te digo eh, el examen es para ir avanzando en el seguimiento ¿verdad? bueno y también tienen el PDF ¿verdad? entonces eh, considerando lo que estamos hablando vamos a, a no tomar me viene. cuando viniera la sesión de este día y esta sesión habla de fórmulas y funciones básicas, ok, eh, miren, en las fórmulas y en las funciones hay, digamos, como mucha tela que cortar porque realmente las funciones son bastantes, hay que irlas eh, aprendiendo y las fórmulas pues es una mezcla, ¿verdad? de lo que yo construyo más una función y el Excel siempre que lo estén actualizando le van a ir sacando más funciones, entonces veamos, ¿alguien de ustedes tiene la idea de qué es una función? ¿Y qué es una fórmula o es lo mismo? A ver, ¿quién podríamos opinar? ¿Qué entendemos por fórmula y qué entendemos por función? Yo, eh, bueno, yo creo que las funciones ya hay un listado predeterminado que Excel tiene. Eh, y en cambio, la, la fórmula es algo que manualmente. El usuario va ingresando, ¿verdad? Y le va dando como la forma o el sentido de lo que quiere, de lo que quiere sacar en, en Excel. Correcto. Ajá. Gracias. Eh, veamos. ¿Quién más puede dar una opinión? Ver un compañero ahí. Bueno, eh, ya veo que tenemos un poquito así eh, de conocimiento de lo que es una fórmula y una función. Eh, fórmula, nosotros la vamos a construir, ¿verdad? Y función, como decía la compañera, eh, ya están predefinidas en el Excel un montón, ¿verdad? Lo que hace Excel es categorizarlas: funciones de búsqueda, funciones lógicas, funciones de base de datos, eh, funciones estadísticas, funciones financieras. Y lo que hacemos nosotros es eh, rellenar o completar la sintaxis, ¿verdad? Los elementos que necesita la función para que eh, me dé la, el resultado adecuado. Entonces, el Excel, realmente todas las funciones, todo es importante en Excel. Nunca se sabe que puede echar mano de una cosa tan sencilla y eh, tan poderosa. ¿verdad? Por ejemplo, si te quitaran la función suma verdad habría otra manera de ingeniársela, de cómo hacer eso verdad pero realmente este la vida del Excel son pues la, la manipulación de datos y acá está mira un ejemplo verdad eh, lee la literatura pero más más bien eh, hay que comprenderla si te das cuenta a un lado está una función comienza la función con el signo igual y hay que aprenderse los nombres verdad si están en español porque tenemos la versión en español. Si están en inglés, pues eh, en el idioma que esté. Nosotros lo estamos viendo en español. Entonces, la función tiene una sintaxis. Por lo general, siempre va a ir así. Igual, el nombre de la función y entre paréntesis eh, los argumentos, o sea, la sintaxis, separadas por comas o punto y coma, ¿verdad? O <coughs> como lo tengas, dependiendo de la configuración regional de tu computadora. Ahora, la fórmula, va a llevar un igual también y agarra celdas, mira. Entonces, a la misma vez puedes mezclar lo que es una fórmula y adentro puede llevar una función. Puedes hacer un híbrido, fórmulas y funciones. Lo importante es que con el tiempo te vas a ir dando cuenta de que, o sea, no puedes vivir sin funciones y, y sin fórmulas, sino que las vas a ocupar. Vale, ahora, ¿qué tantas funciones debemos conocer en, en Excel? Bueno realmente la mayor cantidad de funciones que podamos nosotros dominar sin embargo digamos que existen unas unas categorías que son las esenciales por ejemplo algunos dicen con 30 funciones con 20 con 50 realmente son las que te sirve pues pero una persona que estudie excel y domina cierto nivel de excel está capacitada para hacer autoaprendizaje y aprender solita lo que es una función, ¿verdad? Y eh, colocar los argumentos. Entonces, no hay que tener eh, miedo de eso. Ahora, las funciones, a veces, y las fórmulas, te dan, digamos, como pequeños errores, que el Excel, digamos, te los puede corregir. Pero a veces sí son errores demasiado... Eh, contundentes demasiado pesados te pido, ¿sí? que el Excel no te los ¿Sí? no te los corrige, ¿verdad? Entonces eh, te da una categoría de nombres de errores, ¿verdad? Aquí está, mira. Entonces eh, la función a veces no es que te dé error, sino que le falta algo, un dato, y eh, lo que te da se llama Código de error, tenés que saberlo interpretar, ¿verdad? Y este acá tenemos varios, mira, errores en los datos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando miras en una celda, en una celda que te, están los signos numerales, esto no es un error, sino que lo que te está diciendo Excel es que ahí no cabe el dato, ¿verdad? No cabe el dato, tenés que hacer más grande la columna. Cuando tenés este error que dice numeral, y valor indica de que estás poniendo mal un, un, una parte un argumento sería una parte de lo que está llenando entonces eh, es como que querrás sumar un uno con una letra, no se puede o sea, yo no puedo revolver por decir a, a algo, agua con aceite, ¿verdad? Tengo que, agua con agua, ¿verdad? Entonces si estás haciendo operaciones matemáticas es números con números si es o sea, así tiene que ser, si no te va a dar error. La otra es que hay ciertas operaciones matemáticas que no son divisibles con cero. Entonces aquí te dice: hay un número y no se puede dividir con cero. O sea, eh, por ejemplo, una división necesita dos números, ¿verdad? Dividiendo y divisor. Entonces uno de los dos es cero y la división no tolera el cero. Entonces ahí vas a interpretar estos errores. La otra situación es, es a cámara. Errores en datos, mira, estamos tipificando los errores. Cuando te aparece el numeral y un nombre, es que uh, no reconoce lo que es eh, alguna el, la fórmula, el texto. ¿verdad? Cuando te dice NA, es que la función o la fórmula está buena, pero digamos que si le decís que busque a José en un listado y José no está, la fórmula te va a funcionar, solo que el dato que andas buscando no está. ¿Ya? Entonces te dice no administrado, ¿verdad? Cuando te dice numeral ref indica que una referencia, referencia ya sabemos que es, eh, según Excel es una nomenclatura es en sí un número de celda. Entonces si tenías una celda y ahí tení, y la borraste te va a dar ref, o sea hay una celda en la operación que tenía que participar y la has borrado o la has movido, etcétera. ¿Estamos? Error de referencia. Cuando te salga error de referencia es bien sencillo. Es una o más celdas que has movido o has borrado de esa fórmula. Cuando te salga número el numeral NUM, quiere decir que los números no son válidos en esa función. ¿Estamos? Y este error NULO es un poco frecuente, pero existe en Excel. Hay operadores, mira, están los operadores matemáticos, que son suma, recta, multiplicación, división y todo lo que indica exponente matemático. Hay operadores de comparación, ya eh, mayor que, menor que, igual. Entonces esos operadores eh, te sirven. Y hay operadores lógicos, ¿verdad? Entonces, nulo es cuando, por decir algo, te voy a poner este ejemplo acá. Cuando venís y agarras en una matriz un dato, un dato, y ese dato se, se mezcla. Fíjate bien. Voy a, a, he marcado el mes de enero y febrero, ¿verdad? Y luego he marcado marzo, o sea, otro, o una celda vacía, marzo y abril. Pero lo que te quiero decir yo es que aquí he marcado dos grupos de datos. Si, si te das cuenta, primero marqué enero, febrero, y luego marqué lo que es. Marzo y febrero. Lo que es común en ambos ese es el operador de intersección. En otras palabras, acá, mira, si tenés un rango acá amarillo y tenés otro rango, por decir algo, verde, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, el rango amarillo es este. Entonces, lo que se junta entre amarillo y verde, eso se llama intersección. Es común entre ambos. Es lo mismo que marca enero-febrero, marzo y febrero. Entonces, los dos, los dos, al juntarse, se pone febrero, que son los operadores, que son, perdón, los datos que coinciden en ambos rangos, y ese es el, el operador de intersección. Entonces, eh, a veces, ese, sobre, sobre eso esos operadores se hacen algunas operaciones y si te puede dar algún error, entonces a eso se refiere, ¿verdad? O digamos aquí hay que hacer unos ejemplos para terminar de entender eso, pero vámonos entonces a lo que es el manual. Mira, en el manual está cámara, fórmulas y funciones, página número. 48. Desde la 48 uh, vas a comenzar a leer lo que son fórmulas y funciones, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer varios ejercicios ahora y de fórmulas y de funciones y vamos a mezclar un poquito de eh, lo que hemos visto. Vaya, acá toda fórmula y función debe comenzar con el signo igual. Ya uh, algunos, como mencionábamos ayer, lo colocan con el signo más. Pero no es correcto, ¿verdad? Sino que debe ser con el signo igual. igual. O sea, te va a agarrar el signo más. El problema es cuando vayas a estar en una opción avanzada y tengas que ocupar signos positivos y negativos, que sí se ocupan. Entonces, ahí te puede dar una, un error de valor. Esto, mira, en la parte de que es una función del manual, o sea, página 50, ahí te dice de que puedes poner el signo igual o el signo más si sí, es verdad te lo va a agarrar el Excel es bueno te lo va a reconocer pero puede llegar en un momento en que el signo más eh, tenga un, un, un problema de operar por ejemplo si estás operando menos 10 más 10 o sea un menos o sea el, un 10 es negativo y el otro 10 hagámoslo acá mira por ejemplo acá mira si yo tengo igual, igual, ¿verdad? Menos, mira, menos 10, más 10, ¿cuánto me debería dar? Cero. Cero, correcto. Ajá. Entonces, eh, aquí hay que tener un gran cuidado, porque no es lo mismo esto. Mira, si yo la comienzo con igual, igual, más, menos 10, más 10, te, puede, uh, te da igual. Pero cuando estás haciendo operaciones con paréntesis, o sea, acá ya, ya, ya tenemos una, una media confusión. Mira, la comencé con igual, perdón, con más. El Excel me le puso el igual, ¿verdad? Pero después puse un menos. Entonces, ¿qué pasaría si yo comienzo a meter paréntesis? En Excel, te voy a mencionar, en Excel, las operaciones que se hacen primero son las que están más cerca de. Las líneas, de, de, las líneas de, de los números de línea. O sea, las que están más a la izquierda de él. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenés esto, mira, igual 10 más abro paréntesis. 10 menos 10. ¿Verdad? Más, y fíjate, aquí ya metí otro. Más paréntesis. 50 por 0.10. Entonces, acá la fórmula no sé cuánto me va a dar, habría que verla, ¿verdad? Pero mira, acá lo primero que se va a operar es siguiendo estas teorías. Lo que está más cerca del igual. Arriba, mira. Primero es lo que está más cerca del igual. Ok, pero entra la prioridad de paréntesis. Y los paréntesis son los que se ejecutan antes. Entonces, aquí sería así, mira: 50 por el 10%, ¿verdad? 0.10. Ok. Ahí me va a dar ese resultado, el 10%, eh, el 10 de 50. Luego, el otro paréntesis, 10 menos 10, 0. Entonces tendría así, en otras palabras, 10, 0 y el porcentaje sumado. Entonces acá dio 15 Entonces eh, acá, ojo, si pones un número con, elevado a la... Al, a la potencia también, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, si pones números negativos, por ejemplo, 50 es negativo, menos 50, primero la operación esta, lo que dé pasa a sumar al otro paréntesis. Y ya esos dos, pues se suman lo que esté más cerca del igual. Entonces, esa es la prioridad, hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, eh, en, en las que son las operaciones básicas de Excel, hay que explicar la verdad, y está esto. Puedes poner los números perfectamente, pero, ojo, este número, si te das cuenta, todos los datos que pongas en Excel, ya excepto algunos, que son estos, mira. Insertar, y cuando vas a insertar un objeto, dentro de este objeto puedes pegar el valor de una fórmula, pero eso es otro rollo, ¿verdad? Siempre, siempre, todos los datos que esté viendo en una celda van a ser, eh, si es fórmula, vas a ver el resultado, pero en el fondo Excel entiende la fórmula. O sea, Excel me muestra el resultado, pero Excel entiende el lenguaje nato de Excel, es la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces acá yo veo el número 2. Pero el número 2 está en una celda. Si te das cuenta, está en la celda que me dice el cuadro de nombre, C4. Entonces, el verdadero contenido de lo que estés viendo es lo que va a estar en la celda. O sea, en la referencia donde está ubicado él. El, el 3, la referencia donde está es C5. Entonces, nosotros ponemos una suma, porque aquí lo está haciendo. Um, esta manera es una manera gráfica de que estamos viendo la operación suma, ¿verdad? Entonces, pues Excel lo que va a hacer es que yo no voy a venir y voy a poner igual, ¿verdad? Porque aquí no puedo escribir yo 2 más 3. ¿Sabes por qué? Porque en la barra de fórmula lo que estoy haciendo no es una fórmula, ¿verdad? 2 más 3 no es una fórmula porque no le he puesto el signo igual al dato. Ahora, por eso te decía que, lo que estoy, eh, este cuadro figurativamente me da un esquema de... Suma, pero si aquí, como ya viste, que le han puesto igual, y, pues, y, y digamos que te fuiste, como le dicen en la chica 2 dos más tres, error. Acá, como lo vas a digitar la fórmula, y la fórmula está compuesta por lo que están arriba, tenías que haber puesto en esto, igual. Ahora, eso está bien, dos más tres, pero habíamos dicho que las celdas, por lo general, son recipientes que van a cambiar de dato. ¿Qué tal si ahorita tres? Ya abajo, como dicen, te fregaste porque haces que escribiste los números. Entonces nosotros no vamos a trabajar la mayoría de veces, por decir algo, no vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con referencias. Entonces vamos a aludir a, a la referencia y a saber por qué. Por esto, mira. Igual, las primeras celdas que intervienen en el dato. Y estoy haciendo fórmula, ¿verdad? Más la segunda. Entonces, siempre vamos a trabajar con las referencias. Muy pocas veces vas a trabajar con números, porque si no, te digo que no, no lo vas a hacer. Vaya, entonces, si aquí la referencia cambia, no hay ningún problema, ¿verdad? Va a cambiar la operación. Entonces, aquí sería 3 por 5. Como yo voy a hacer una fórmula, sería igual lo que está la referencia de donde está el primer dato. ¿Verdad? E4 por el asterisco, ¿verdad? El asterisco es por. No vayas a poner X. Eso eh, no sé qué te va a dar, ¿verdad? <laughs> Nunca lo he hecho. Pero no es X, es el asterisco. Por 5. Y ahí está. Ahora, la función, la función de multiplicar en Excel es esta: igual, producto. Y está, mira? Producto. Esta es la función. Producto. Y acá agarras el número 1. O sea, la multiplicación puede tener varios, ¿verdad? Agarra el número uno, punto y coma, y el, la siguiente referencia. Entonces, si te das cuenta. Ah, vamos, aquí le faltó algo. Aquí ve. Mira. Producto es multiplicación en Excel. Eh, primero multiplicando y segundo multiplicador. O, bueno, acá el orden de los factores no va a alterar el producto. Eh, si fueran más números, los separas por punto y coma. Entonces, acá eh, está igual el nombre de la función que se llama producto y entre paréntesis abierto y cerrado, adentro lo que va son los argumentos. Argumentos es la composición de lo que va a llevar los elementos de la fórmula. ¿verdad? Eso, eh, al explicar cada fórmula, se lo la sintaxis cambia, no es que todas van a ser así. Entonces, tenemos producto. Ahora, en Excel, la resta no existe en una fórmula, en, en una función. No hay una función que te diga resta o sustraer, o sea, no, sino que ahí ni modo. Las restas se hacen así, por, eh, por fórmula. Primera celda o referencia, menos... Segunda, ¿verdad? Y aquí ya sabes, ¿verdad? Que si eh, el número primero es menor, o sea, 10, te va a dar negativo. La manera en la que se te presenta el negativo, pues casualmente es con signo negativo. Eso lo puedes cambiar. ¿Dónde? Lo puedes cambiar aquí, mira. En formato de número. ¿Ah? Aquí, mira, en formato. Formato de número en la parte personalizada. Acabe. En la parte personalizada. Ahí están los diferentes. Esto, formatos. ¿Por Dime por qué digo. Eh, pongamos los micrófonos en silencio, por favor. Aquí está, mira. En formato de número está como uh, puedes colocar eso. Ahora. Acá es a gusto del cliente, ¿verdad? Eh, cómo lo puede poner, si lo quiere poner rojo o no. La otra es formato de número es que lo puedes venir a, a ver aquí. Entonces, eh, aquí mira, también acá en número, ¿verdad? o sea, lo puedes poner en personalizado y buscas acá lo que te diga rojo cuando es menor, cuando es negativo. ese es una control Z o formato de número y acá te venís en número, mira. Y te enseña los números decimales. Y aquí te di, elegís si querés que te lo enseñe, digamos, de esta manera tradicional o rojo. Rojo, ojo, rojo sin el menos. Pero ya sabes que todo lo que te dé rojo es negativo o rojo con el menos. Aquí está. Este es un error, ¿verdad? No bueno, sé, es grande. Entonces, esto es cuestión de formatos. Entonces, la resta no existe una función, sino que la tienes que hacer. Ahora. Para la división pues aquí ya sabemos ¿verdad? igual la primera referencia flica y la segunda y ahí está estamos entonces eh, qué pasa si en, en la resta si en la resta lo dejamos normal verdad y yo pongo 35 menos 0 mira no hay problema ¿Verdad? pero y en la suma 3 menos 0 3 más 0 no hay problema en la multiplicación, 3 por 0 a 0. Ahora démosle vuelta al 0. 0 por 5, 0. ¿Verdad? Ahora, en la división, 25 entre 0, error. Ahí está el primer error de división. Esto lo que te está diciendo es que estás haciendo una división y sobre 0, no es posible. Entonces puedes venir y pones 0 entre 5, eso sí, mira, 0 entre 5, 0. 1 entre 5, ahí está, ¿verdad? pero el, si el, el dividendo, el divisor, no, no puede ser 0. O sea, una división entre 0, aquí está, aquí te dice que no, no se puede. A veces estos errores se derivan de fórmulas que vienen más arriba sucesora de ella, pre, que están antes, ¿verdad? Pre, bueno, están antes, entonces eh, te llegan, por ejemplo, un inventario que se queda a cero, te va a dar un error de esto. No es que la fórmula esté mala, sino que ya veniste y por tu lógica del cuadro lo dejaste a cero, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces eh, eso es teniendo en cuenta que eh, el las funciones ocupan, las fórmulas ocupan referencias. Cada celda te va a ir cambiando de color. Ahora, las funciones también ocupan referencias, mira. Pueden ocupar referencias de una en una, pero no tiene mucho sentido cuando puedes agarrar el rango inicial y el final, ¿verdad? Y aquí está la nomenclatura de errores, ¿verdad? Vale, ahora, veamos acá. Veamos en esto. Eh, les había mencionado que el Excel admite números, textos, fórmulas y funciones. Son los tres datos que Excel admite Excel. No hay, no hay más. Ahora, la variante de números, ya sabes, entero, decimal, moneda, fecha, hora y cualquier otro invento que sea numérico. ¿Verdad? Ahora, textos son letras y caracteres alfanuméricos. ¿Qué es un carácter alfanumérico? Bueno, un alfanumérico es esto, mira. Bueno, letras es Daniel, ¿verdad? José, Carlos, nombres. Pero un alfanumérico es 00, eh, perdón P001. Producto 1. P002. Producto 2. Y así sucesivamente. O X001. -X esto es un carácter alfanumérico. Entonces, esto entra... Esto, si te piden que lo categorices, un alfanumérico está dentro de los textos. Ahora, ya estás, te presentan una fórmula sencilla o, o grande, eso es una fórmula o función, como sea. Entonces, aquí, por ejemplo, las funciones que están aquí: sumar, resta, división, multiplicación. Cuando digo resta, no es, no es una función, sino que es el signo menos, ¿verdad? Multiplicación puede ser el signo de asterisco o el, la función producto. Contar si sí, es otra, buscar. Contar, ya la vimos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Aquí, dentro de las operaciones básicas, lo que estábamos viendo es esto: mira, la suma y necesitas dos números para sumar. La resta también, al menos dos, ¿verdad? La multiplicación también, la división también, un porcentaje, bueno, le, necesitas un número y le sacas un porcentaje, pero acá, el número 1 más el 10, F2, y está la, la fórmula. Ok resta, aquí está bien. Fórmula, multiplicación, ahí está. Si yo multiplico por cero, ¿eh? no hay problema. Pero qué pasa si a la suma le pones el número a? Mira, ¿lo que pasó? Te da un error de valor. ¿Eso qué quiere decir? Que en tu cálculo matemático, por decir algo o en tu operación matemática no procede, porque estás mezclando un número con letra, error de valor, mira. Y aquí, A, error de valor también, multiplicación A, error de valor, división A, error de valor, el porcentaje ni lo digamos, ¿verdad? Todos, mira. Entonces acá estás mezclando números con letras, error de valor, o sea, un valor te falta. Control Z, lo deshacemos todo, bye. Ahora, el porcentaje ya sabes de que eh, puede ser expresado porcentualmente o decimalmente. 0.005. ¿Verdad? 0.005, mira. No es lo mismo que este, ¿verdad? Y 0.5. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Entonces, si nosotros vemos y hacemos esto igual, 150. Por este decimal, mira lo que te va a dar. Igual, 150 por este decimal, mira lo que te va a dar. Igual, este número por este decimal, mira lo que te está dando. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno es el 50%. El otro es el 5%. Y el otro, ¿qué sería? ¿Ah? Entonces los resultados no son iguales, ¿verdad? El 5% correcto es 0.5. Esto aquí impera lo que es unidad, decenas, centenas y todo, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros lo hubiéramos querido hacer eh, con referencias, ¿cómo hubiéramos hecho estas operaciones que están aquí marcadas, de 75 con referencias? ¿Qué hubiera anclado y copiado? A ver, veamos. ¿Cuál hubiera anclado? ¿El C o el D? ¿Cuál hubiera tenido el dólar? ¿Qué es lo que no necesito que se mueva? El C. El C, ajá. F4, ¿verdad? ¿Correcto? Vaya, sí. F4. Y esta fórmula la borro. Entonces aquí he dejado, se interpretaría así la fórmula. Fija, fija el contenido de la celda C8. Multiplicado por de 9, ¿verdad? Ahí tengo el pb porcentaje y acá copio y. Mira. Y ahí está. Ahí te das cuenta, aquí estamos aplicando ya en una formulita de otro tema lo que es el uso de referencias totales, ¿verdad? Absolutas totales. Ahora, esto también hubiera, se hubiera hecho de otra forma, ¿verdad? Si, si la dejo fija total o no necesaria. Entonces acá vas a ver ese tipo de cosas. Bueno, entonces um, hay que tener muy en consideración esto, ¿verdad? Que es lo mismo que se te está explicando acá en, en la plataforma, ¿verdad? Solo que de otra manera. Vaya, mira, aquí está eh, una... ¿Cómo se conforma lo que es una función? Y sería el nombre de la función entre paréntesis y el argumento 1, punto y coma. En algunos Excel va a ser coma. Hay que tener cuidado. Yo estoy dando unos Exceles en otros cursos de que algunos tienen la configuración regional es coma. Eso se puede cambiar, ¿verdad? Pero eh, eso es el equipo de cada quien. Pero si no te funciona con punto y coma, es coma. Si te funcionó con coma, ya lo hiciste, ¿verdad? Y los argumentos, ¿verdad? Ahora. Acá hay un pequeño ejercicio que ustedes lo tienen que hacer, pero con los cuadros que les paso pueden estar practicando. Acá veamos. Si yo quiero sumar 3 más 5, ocupando una función, sería así, mira, lo voy a poner aquí. Igual suma. Ah, abro paréntesis, ¿verdad? Y esto que viene son los argumentos. Ojo, la función suma agarra un, en la primera referencia, punto y coma, y la segunda referencia. Es lo mismo, pero, mira, no tiene chiste porque la función suma agarra rangos, o sea, inicial y final. Las fórmulas no. Tenés que irte de celda tal, o sea, referencia. Eh, primera, referencia segunda, referencia tercera. En cambio, con las funciones puedes agarrar rangos. Entonces, no tiene sentido en este, en este caso poner lo que es en la función suma cuando separas a través de coma, estás dándole datos diferentes. Por ejemplo, si yo aquí pusiera un número 10, mira, y quiero que al a resultado de suma le sume el 10, le doy clic y agrego otra. Ok, pero si está hecho con una función, bueno, entonces sería así. Punto y coma y agarras otra celda independiente y cerras. Entonces, en la función, cuando separas con punto y coma un, una referencia de otra, son separadas, no hay ningún problema. Y el orden de los factores, como es suma, no te va a alterar el producto. ¿verdad? Pero cuando, cuando es junto, mira, igual suma, y vas a sumar 3 más 5, marcas el rango, ¿verdad? Ok, pero a este rango yo le quiero sumar el 10 que está. Ah, entonces como ya no es continuo, sería punto y coma, y aquí metes el otro, la otra referencia o el otro elemento o otro rango que querrás sumar. En este caso sería la referencia del 10, que sería la J8. <laughs> y ahí está, mira. Entonces, las funciones sí hay que saberlas ocupar. Esto que estoy yo separando, esto se llaman, eh, se llaman um, operadores de, eh, de intersección, que son los operadores de rango, se llaman. Son los. Dos puntos, que es rango continuo, o sea, celda tal, dos puntos, hasta celda tal es un rango continuo, punto y coma, que es primer rango, segundo rango, en este caso, mira, aquí tengo dos rangos, mira, de C4, dos puntos continuos, quiere decir, hasta C5, esto es un rango continuo sumado a un rango separado. ¿Ya? Entonces, eh, si se puede, en todas las funciones, puedes. De, de bueno, no todas, sino que en, en las que vas a agrupar puedes hacer esto. Ahora, la función producto trabaja igual igual que la, que la sintaxis de suma, entonces puedes poner aquí, mira, si yo acá ya me está pidiendo otro dato y así continuamente, ¿verdad? Pero por lo general solo se agarran una, ¿verdad? Entonces, tenés otra función que se llama promedio también. La única que está complicada es la, la resta, ¿verdad? Que la vas a trabajar así. Vale. Ahora, ¿tenemos alguna pregunta? No, todo bien. Estamos, perdón. Vale. acá mira, esto, y cuando estés leyendo el manual vas a encontrarte una función que se llama consulta PV esto es tener una, un cuadro y e ir a buscar un dato, ¿verdad? Entonces, consulta V es la misma función buscar V, solo que consulta V salió en el 2010. O sea, antes se llamaba buscar V. En el 2010 le cambiaron nombre a consulta V, ¿verdad? Y del 2010 en adelante, 2000, o sea, solo en el 2010 quedó como consulta V, de ahí en las siguientes versiones los usuarios dijeron de que de mejor le solicitaron a Microsoft que la dejara como estaba, entonces le volvieron a poner el nombre hasta la actualidad y es la famosa Buscar V. Entonces si tenés Excel 2010 y, y pones Buscar V no te va a salir es Consulta V. Pero esos Excel ya están viejitos, ¿verdad? así que todos tenemos un Excel reciente, ahí no te vayas a confundir. Vaya la función Max ya la vimos y vamos a ver. Ciertas cositas, Entonces, dejando claro lo que son los errores, ya vimos unos, ¿verdad? Ya eh, vas a tener que interpretar el error, no vas a, a venir y te vas a topar con este error aquí, verá, en Excel y va a decir, uy, ¿qué pasó? Y, y va a llamar hasta el de informática, no, hombre, aquí tenés que interpretar este error, error de división sobre cero uno de, la, de los dos números que estás dividiendo, no, no uno de los dos, sino que específicamente uno, dividendo y divisor, y el divisor es cero. Ahí te está diciendo, estás dividiendo sobre cero, no se puede. Entonces, eh, ahí ya tenés que ir. Si en el 3 te aparece una A, ahí te están diciendo, mira, error de valor, bien fácil, uno de los dos valores no es número. Entonces, eh, tenés que... Tomarle coco a los errores, ¿verdad? A esto, mira. Y como te digo, no administrado no es que sea un error, sino que a veces no está lo que buscas. Referencia es que es esto, mira. Mira, error de referencia lo que va a pasar. La suma, la suma, mira. Ahí está, mira. Le quité la segunda celda entonces, o sea, la segunda referencia la borré por eso es que me dice que ahí falta una referencia, ahora el problema es que no sabías cuál, cuál era la referencia <laughs> o sea, no sabías cuál era la celda ahí está el detalle, entonces cuando miras error de referencia que te han volado, has borrado te han eliminado una celda entonces ya hay que irse preocupando porque si sí, el error de referencia es un poco complejo ¿verdad? Y así, el de intersección. Bueno, el de intersección, eh, les voy a pasar, voy a ver si encuentro un video en donde pueden, pueden mostrar los diferentes operadores y ahí se los va a explicar, ¿verdad? Pero este es poco. Ahora, les quiero explicar esto, mira ¿Se recuerdan de la clase de ayer de nombres? ¿Se ¿Recuerdan? Sí. Vale. Yo tengo este cuadro, mira, este cuadro se recuerda en el, la matriz donde teníamos los meses. Bueno, solo eran tres meses por el montón de sucursales, vaya. Entonces, aquí voy a hacer un operador, una, voy a llamar las ventas, mira, ventas por sucursal versus mes. Estamos, o sea, por ejemplo, cuando le diga centro, mes de febrero, ahí está, este es el que voy a enseñar. Venís y a la par, mira, pones igual. Y vas a llamar los nombres. Por ejemplo, llama a la sucursal centro. Centro, mira, ahí aparece el nombre, le das clic. Espacio. Este es el operador de intersección. Espacio. Ya te marcó el centro. Fijan, espacio. Y hoy qué mes voy a poner? Febrero. Fe, febrero, mira. Y ahí te marca, ahí está un ejemplo de lo que es un operador de intersección. O sea, el operador de intersección es. Donde se juntan las celdas que se juntan en dos rangos que llamas. Y un ejemplo de eso son los nombres. Vaya, yo llamo acá el rango de datos de la sucursal centro, ¿verdad? y se marca en azul, ¿verdad? Espacio, y el espacio es lo que hace llamar un operador de intersección. O sea, y de ahí pongo el nombre del mes. Febrero, ¡pum! ¿Y qué es lo que se junta ahí? ¿Cuál es, cuál es la celda o el valor que se, que se cruza entre ellos dos? La venta, ¿verdad? ¿Se da cuenta? 1752. Si le das enter, ahí está. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? Voy a agarrar la sucursal de San Marcos. Sería igual al nombre San Marcos, o sea, de sucursal, ¿verdad? espacio porque voy a llamar otro nombre espacio enero enero vaya mira y ahí está la intersección se marcan los dos datos mira lo común entre esos dos datos es pues la celda en cuestión verdad que lo que va a hacer es mostrarme la venta entonces cuando puedas cruzar datos acá es bien fácil llamar a la sucursal y el mes que querés ¿Verdad? entonces eh, acá hemos hecho una, una extracción de datos bien fáciles a través de nombres y acá es un, un, un ejemplo bien tácito de una intersección Mira, ahí está la intersección en el primer caso San Marcos Enero en el segundo Centro Febrero ¿verdad? entonces eh, ahí está una muestra del operador de intersección ¿estamos? Sí. Vale, entonces les doy ese tip de los nombres. Que a veces cuando tengas esto, no te vayas a andar complicando extraer. Este, eh, Buscar la intersección, el nombre de las filas con el nombre de las columnas. Siempre y cuando hayas hecho tus nombres, ¿verdad? Si no, eh, hay, hay, se, se tiene que hacer de otra manera. Bueno, entonces eh, continuemos, ¿verdad? Bueno, eh, les hice llegar lo que es este archivito. Este archivo se llama fórmulas y funciones. Entonces, le vamos a dar clic a la siguiente pestaña. En esta pestaña, vamos a ver funciones de texto, porque ya te adelanté las funciones de contar, contar a suma promedio. Entonces, ¿qué quiere decir es, acá? De que en el grupo, en el grupo este, mira, inicio, en el grupo de edición, está la autosuma. La autosuma, si le das clic en el botoncito del triángulo, tenés las operaciones más cotidianas, ¿verdad? Estas son las más cotidianas. Las, y ahí están las que ya habíamos explicado ahora. Oh, entonces, ahora vamos a ver funciones de texto. Por ejemplo, Vas a tener esto, mira, un nombre y un apellido. Es mejor que te den las cosas separadas en Excel. En este caso sería el campo. Si le quiero poner cabecera, el campo. ¿Qué sería el campo? Nombre, ¿verdad? Ocupada, mnemotécnico. Mnemotécnico quiere decir que el nombre que estás poniendo al campo va relacionado a los datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no le voy a poner dirección. Y voy a poner nombre, ¿verdad? Y a la par dice AP. Vaya, ok. Entonces, los campos están así, mira, en un campo, estás poniendo el nombre en una columna y en otro el apellido. Ok, es mejor que te den separado a junto, como está aquí a la derecha, mira. De acá te lo están dando junto y separarlo va a costar más. Acá está separado, ok. Si está separado y lo querés juntar, vas a concatenar. Hay varias maneras de concatenar. Yo te voy a enseñar las más fáciles. Concatenar es igual a esto, ¿verdad? Igual. Y la función con, concatenar. ¿Ya? Clic. Dato uno. O sea, nosotros vamos a buscar celda, ¿verdad? Le voy a decir, la primera celda que quiero concatenar es C. Es H. -E. H6, punto y coma, y la segunda es esa, H y Enter. Ok, y te lo da junto, mira. Vaya, si te lo da junto, no te preocupes. Esta fórmula la copias y como todo va con referencia, ¿qué? ¿Absoluta o relativa? ¿Cómo se llaman estas referencias que no llevan los dólares? ¿Absolutas o relativas? ¿Absolutas? No, relativas. Absoluta es la que lleva el dólar. Las que no llevan ah, que, los dólares que, sí, son sí, sí. relativas. Son relativas, sí, sí. Ajá. ¿Y por qué relativas? Bueno, porque la misma fórmula la voy a copiar hacia abajo para que me tome los datos que están a, a la par. Entonces, el Excel va a, a llevar el orden, ¿verdad? Bueno, ok. Pero si te das cuenta, tengo junto. Entonces, yo lo que necesito es poner un espacio. Bueno, entonces, es así, mira. Si quieres poner un espacio entre Juan García, F2 para volver a poner la fórmula concatenar, y es así: mira, de eh, entre la primera celda y la segunda celda, vas a poner entre comillas abiertas y cerradas un espacio. Aquí va un espacio, mira, aquí va un espacio. ¿verdad? Si las dejas juntas, no es espacio. Pones un espacio, o sea, comilla abierta, un espacio, comilla cerrada, y luego pones punto y coma. Y ahí es la siguiente referencia. Y ahí te lo deja, mira. Ahora, si no quieres espacio, bueno, y copias la fórmula, ¿verdad? Y ya te lo separó, mira. Si no querés espacio, le pone guión entre comillas. O sea, eh, la comilla va a ir el, lo que querés que se separen, ya sea el espacio, el guión o el asterisco, y ve. Bueno, mira, Juan guión García. Entonces, ah, ahí vas a decidir vos si querés que se separen con. Guión. es más, si le quieres dar dos espacios, dos espacios, mira, no hay problema, ¿verdad? Pero por lo general, se le damos solamente uno. ¿Estamos? Es importante, sí. es importante que después de las comillas pongas otro punto y coma, porque está separando, ¿verdad? Yo te lo separo cuando enseño Excel, separo los eh, en la sintaxis, mira, mira, va, eh, pones comillas abiertas, comillas cerradas, el espacio, y lleva lo que lleva, comillas, bueno, ok, Estamos. Esta es la función concatenar. Vale. Ahora te voy a enseñar otra manera de concatenar. Igual, la primera celda. Y buscas el símbolo anspersan, es este. El símbolo i. Y la segunda celda. Y te lo pego ya, mira, te lo concatenó, mira o sea, celda, ampersand y celda si fueran 50 celdas, celda, ampersand celda, ampersand, celda, ampersand y así, vaya ¿Quieres poner un guión? Bueno, bien fácil después del ampersand ¿Qué habíamos dicho? Comillas espacio y aquí tienes que poner otra vez, ampersand sería como el punto y coma pues? ¿Estamos? sería así, mira, celda ampersand comía espacio comía Ampersand y Zelda. Y ahí está, mira. Esto es, es fuimos con la función concatenar y y Ampersand, concatenar y Ampersand. Bueno, lo voy a poner coma mejor, ¿verdad? Concatenar y Ampersand, esas dos. ¿Estamos? Hay más, ¿verdad? Pero por el tiempo esas vamos a poner Vaya, mira, acá. Texto en columnas, o sea, que los ponga acá. Los voy a concatenar. O sea, están unidos y los voy a separar. Vaya, mira. En Excel, el, la nomenclatura es así. Aguirre García, Julio Andrés. En lo primero voy a poner apellido, apellido y nombre. O sea, apellido, ¿verdad? Apellido. Y de ahí nombre. Y faltó otro, ¿verdad? De nombre, ¿verdad? Bueno. Nombre. Ok, venís y pones así: Aguirre. Aguirre. Ok, el segundo apellido es de la segunda persona: Castro. Y el, el Excel te hace un autocompletamiento de la tendencia del primer apellido. Él sabe que estás agarrando las primeras palabras de cada fila. Entonces, él dos veces le va a escribir a lo más tres y él te va a dar la tendencia. Mira, el segundo es con Chagua Cruz. Esto se llama autocompletar, relleno inteligente. Mira, estamos. Ahora vamos con el segundo apellido. Venís a agarras el segundo apellido. García. García. ¿Verdad? Enter. Bermúdez. Ver, mira. Bermúdez no me salió bien. Mira. Ver. This Y agarras el otro que se llama Pérez. Entonces hay que tener cuidado con esto. García. Mira. Bermúdez, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. B Vaya, acá. Tendríamos que buscar bien cuál es. Y la tilde ah, Bermúdez, mira. Va, veamos con nombres. El, el segundo, Julio. 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 Pedro, mira. Ahí está ya, mira. Entonces, con los nombres con tildes es de tener cuidado, pero eh, acá, al escribir la secuencia, te, te la va a colocar. Entonces, tenés este pequeño truco del relleno inteligente, ¿verdad? Que el Excel te lo completa, ¿verdad? Estamos. Vaya, ahora tenemos esto, ¿verdad? Fórmulas de texto. En fórmulas de texto, eh, vas a tener. Eh, un texto, ¿verdad? Un texto porque solo son para texto en el que eh, vas a tener así, mira, va a decir hola, vas a escribir la palabra hola, ¿verdad? O puedes trabajar con la misma mayúscula, mira, vaya. por ejemplo la palabra hola está en minúscula, yo puedo convertir esa palabra hola en mayúscula. ¿Cómo lo hacemos? Vaya, si está, si está en minúscula, la, estamos bien, pero aquí sería hola en mayúscula. La tengo en mayúscula y la voy a hacer minúscula. Igual, minúscula, minus, mira, ahí dice, ¿ve? minus, minus. Y le decís la celda. Y ahí está, mira. Te convierte un texto que esté en una celda en minúscula. Ojo. Vaya. Esta referencia eh, la puedes aplicar a esto. En concatenar, mira. Va a concatenar. Está en nombre propio. Pero si yo lo quiero todo el nombre de Juan en minúscula igual minus, minúscula. Y esto. Me va a poner Juan en minúscula. Mira. Lo copio todo y todos los nombres son en minúsculas. Estamos. Eso es lo que hace minúscula. Ahora mayúscula. Mayúscula lo que hace lo contrario. Tengo escrito hola en minúscula. Y pongo igual mayús. Mayús, mira. Mayús. Mayús. Y le digo la celda. Y la celda, ojo, debe estar en minúscula, ¿verdad? Me la hace mayúscula. Veamos acá los nombres otra vez. Para los nombres están en. No, no están en mayúsculas. Entonces yo pongo. Mayús. ¿verdad? Mayús. Y le digo. Esta. Juan. Me va a poner el nombre de Juan en mayúscula. Y ahí está. Ojo. Esto, si le das F2, es una fórmula. Si borras el dato original, se borra la fórmula. Si tenía los datos. En minúscula o en mayúscula, por ejemplo en minúscula, y quieres ponerlos en mayúscula, los vas a marcar, le va a dar control C, y aquí le vas a dar pegar valor. Y ahora sí, ya hiciste, solo los transformaste de minúscula a mayúscula, los copiaste y ya estuvo. ¿Verdad? Tan, y este dato lo borras, ya no te funciona. ¿Verdad? Ahora, tipo oración, ¿qué es? Vaya, vale, tipo oración es esto. Mira, tienes la palabra hola. Y eso se llama non propio. Non, pro, non propio. Mira. Non propio. Nombre propio. Lo que hace es que le das clic a la celda en cuestión. Y a esa te le pone la primera letra de la palabra mayúscula. Vaya, aquí, mira, Juan. Está todo en mayúscula. Voy a poner igual non propio. Non propio. Juan me lo pone, solo la J en mayúscula y lo copias, vaya ojo, si esto lo copias control C y aquí le das botón derecho pegar valores ya lo dejaste como estaba antes ya la fórmula ya, no, ya, ya no tiene ya, ya la ocupaste pues y ahora viene bueno tipo oración y nombre propio es lo mismo ¿verdad? entonces acá es por ejemplo, si tenías hola, todos, mira, eh, a todas las letras te le va a poner eso. Por ejemplo, acá, si yo quisiera convertir en mayúscula todo ese nombre, en donde dice apellido, bueno, le pongo igual, ¿qué ve? Igual, mayúscula, ¿verdad? Mayúscula y la celda. Y me va a salir todo en mayúscula, ¿verdad? Todo en mayúscula. Ahora, si lo quiero en minúscula, bueno cambia la función minúscula minúsculo ahí está mira ahí está entonces esta la, la función de texto es para convertir cuando te dan una lista de minúscula y te dice páselo mayúscula si está en mayúscula páselo a minúscula o nombre propio por lo general yo trabajo todo en mayúscula o nombre propio pero no me queda en minúscula entonces eh, haces la conversión aquí mira la conversión verdad ¿Eh? la conversión, después eso lo copias y sustituís el dato que convertiste y haz tú entonces las funciones de texto básicamente son estas, el autocompletar que te da la tendencia, lo que es concatenar ya ahora, concatenar no no, no agarra cadenas, igual concatenar no agarra cadenas ca eh, referencia junta, mira y concatenando las dos, no se puede. Pero hay otra función que se llama concat. Concat. Bueno, la tiene que tener eh, el Excel 2021. Eh, Concap sí te agarra todo esto. Qué raro porque yo tenía concat. Bueno, entonces... Eh, concatenar y anpersan hace lo mismo. Eh, fórmulas para convertir el texto de minúscula a mayúscula may a tipo oración o a nombre propio. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Será que pueden ir do dos fórmulas en una misma? ¿Mis claras, ¿Sí? Eh, sí se puede, pero no es así, digamos, te, te está complicando un poco, ¿verdad? Porque eh, sí se puede, o sea, dentro de concatenar, puedes concatenar y, y mezclar la otra. Pero um, yo, en algunos casos, siento que es más fácil esto, Ansperson, y esto. Vaya. Y F2, eh, entre un Ansperson y el otro. ¿Verdad? O entre un, un Ansperson y el otro. Yo lo que hago es que pongo primero los Ansperson, ¿verdad? <laughs> Acá. Así, vaya, pero ojo, fíjate este bien, ahí dice Juan García. Si yo pongo F2 y esta es la fórmula, ahí ya pega lo que pega, pero yo pongo al inicio igual y pongo su, en mayúscula, ¿verdad? Su nombre es, este es una leyenda. Entonces yo estoy poniendo una leyenda y, y inmediatamente va a pegar la, HC, la H6, un espacio y la I, y la I otra. Ah, Ampersand, falta un Ampersand Cada vez que vas a poner algo Tienes que poner un Ampersand para que lo pegue a la celda Ahí está, mira, acá lo que le he puesto Yo es una letanía, mira Su nombre es, y puse la celda De Juan, un espacio Y García, ok, acá Necesito un espacio, después de su nombre Es, tengo dos opciones Después de donde dice su nombre es Dos puntos Y dentro de ese rótulo Espacios Y ahí ya me lo dio, espacios, mira ¿Verdad? O haber pegado otro Ansperson y eh, comida abierta, cerrado, y otro Ansperson. Entonces, cuando vas a hacer una letanía y vas a, a redactar, digamos un cobro, señor y el apellido, ¿verdad? Usted debe y un campo de cuánto debe. Tiene fecha de pago y un campo de fecha, lo haces con Ansperson. O con concatenar, pero es más fácil moverse con Ansperson, ¿verdad? Aquí su nombre es, ¿verdad? Su nombre es tal, usted debe tanto. ¿va? Y ahí puedes ir armando leyendas, mira. Entonces, los rótulos van pegados con Ampersand, un pedazo con otro, ¿va? y la celda. Ese, ¿Esa ahí es obligatoria siempre antes? Sí, el, el Ampersand, el, 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 el espacio. No, no, no. O sea, yo los espacios los doy para que miren ustedes, ¿verdad? Estos espacios okay. los doy para que miren. Ahora, el espacio donde dice su nombre es, es lo que está dentro de las comillas, sí. Se lo di porque si no tenía que haber hecho otro Anspersan, ¿verdad? Comillas para poner espacio. Entonces, para no hacer eso, en el mismo rótulo lo que hago es que me, le meto los dos espacios, ¿verdad? Para dejarlo. Sí, Eh, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Voy a tomar la sesión. Eh, esto lo, quizás lo voy a reforzar porque siento yo que eh, en una hora el tema no se. Eh, teníamos que darlo bien tácitamente, ¿verdad? Que es lo que dimos, pero para comenzar a hacer ejercicio necesito más tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos ya llevamos la base. Concatenar de dos maneras: la función concatenar y el LAPESAN. El LAPESAN es más flexible. Llevamos la función de, de, para convertir minúscula a mayúscula, mayúscula a minúscula y primera letra de todas las frases en mayúscula. Eso se llama nombre propio. ¿Estamos? Y vimos lo que son los errores de las fórmulas y que algunos no son errores, sino que son nada más eh, lo que te dice: nada más eh, eh, información, ¿verdad?, que te muestra. Bueno, eh, voy a mencionar los nombres de cada quien y me dicen eh, presente ahora. Voy a poner acá el rótulo de asistencia. Veamos. Sería Adalinares. Presente. Ok. Ana Ramírez. Presente. Ana Salazar. No hay presente. Brenda Margarita. Presente. Diego Renderos. Presente. Elvin Ernesto Pérez. Presente. Fátima García. Presente. ¿Franquín? Franklin Ramos. Franklin. Okay. Gerson Martínez. Presente. Jonathan Blanco. Presente. José Arevalo. Presente. Muy bien. Luis Calles. Presente. José Ayala. Presente. Juan Martínez. Yulisa Michel Ponce. Katia Cruz. Presente. Marcia Sánchez. Presente. Marixa Magaña. Marixa Ortiz. Presente. Mauricio Soriano. Presente. Natalie Hernández. Presente. Melvin López. Presente. Natalie Hernández. Presente. Nelly Morales. Presente. Noé Rivas. Presente. Sandra Ordóñez. Sonia Cibrián presente. Vaya, les voy a, por ahí creo que tengo unos links eh, en lo que es concatenar, se los voy a mandar al WhatsApp para que les sirva de refuerzo, ¿verdad? Entonces, ustedes repasen y concatenen. Les voy a mandar lo que pueda de refuerzo, ¿verdad? O para que ustedes lo chequen. Y ah, vamos al 50%. Son links para que los vean en YouTube, ¿verdad? Ok. Porque acá, no, acá lo único que puedo yo poner son los videos de la plataforma. Ahí ustedes pueden entrar a cámara. Entras acá y te vas a, a material de apoyo. Está dentro del material de apoyo buscar la sección 3, 2, ¿verdad? Y buscas acá esto, fórmulas y funciones. Y si ahí sale el video, bien. Entonces vamos al 50% de eh, lo que es el módulo. Sería entonces por el momento esto y hasta el lunes. Adiós. Hasta el lunes sería Quiero buenas el noches, el noches. Repasen y hagan los laboratorios. Bueno, gracias. Gracias. gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.